había pensado, bueno, como siempre como hago con las listas del repertorio, de hacer un borrador para acústico, y a mí se me ocurren unas 10, 12 canciones, más o menos. Pero la historia está en que hay dos canciones que están grabadas que a mí me gustaría intentar reversionarlas, o sea, de una, o por lo menos remezclarlas, para meterle más cositas y eso. Eso no funciona, tío, es que, pero yo, vamos, Va a quedar muy veneno. Para mí lo de la acústica ha sido como un proceso de desnudar las canciones de Reincidentes, ¿no? Siempre en este proceso así de desnudamiento, pues parece como que te da un poco de recelo, ¿no? Incluso de vergüenza, te sientes un poco incómodo, ¿no? Pero después, conforme se han ido construyendo las canciones y eso, pues te das cuenta de que estas mismas tienen otra faceta diferente al formato eléctrico, ¿no? Y esta cara nueva realmente, no sé, yo la considero así como muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Pues yo siempre la he tocado en re. ¿Esa es? Una versión. ¿Cómo es? Libre. De la elena, sueña con serpiente. Serpiente desde mar, con cierto mar. Carlos, tú que eres más viejo, tú tienes el disco de eso, seguro. No, por de pizarra. Eso sería brutal. Y yo incluso le metería más cañita. Más cañita. Batería y... Pues meterle eso batería. No es fácil. No, porque el Silvio tiene... Los ritmos son difíciles, los acordes son... Creo que todo el mundo se ha ido convenciendo, el disco ha ido creciendo por sí mismo. O sea, todo empezó... Nos pegamos unos días de ensayo allí en el local, dándole vueltas, todo parecía muy difícil, todo parecía, jo, tremendamente difícil, no estamos entrenados, no estamos capacitados, incluso. O sea, que yo sí, yo sé que están capacitados perfectamente para todo. Aquí tengo desde un día más, el Resistencia, un pueblo hablando con mi cerebro. Y luego estoy viendo, no sé, apunto a vicio, dolores, porque yo qué sé, había que intentarlo y tal, pero no sé, hay como... ¿Para qué haces tú con el vicio? ¿Qué haces con el dolores, tío? Y uff... El dolores... Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos... Sí, vamos a empezar, no sé, la que mejor nos sale, ¿cuál es? Una noche, ¿no? Normalmente nos sale mejor, ¿no? Llega la noche, dinero o placer, todo a distorsionar. Con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Quema la impaciencia, estoy pero no estoy. Desquece la conciencia cuando dan las dos. Te voy a cagar la leche que mamó el bajo este. Pidió hacer una cosa que decidimos nosotros hacer en acústico por aquello de que era mucho lío montar todo el montaje eléctrico de Reincidentes, que fueron los estudiantes de la Universidad de Sevilla cuando estaban protestando contra la LOCSE. Esto estamos hablando de hace dos años. Estaban acampados en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla y ahí sí montamos ya un repertorio de unas 10 o 11 canciones en acústico. Que nos quedó bastante majo, ¿no? No se grabó, no sé si hay constancia de aquello, porque me parece que no. O sea, no sé que es alguna grabación particular, que no recuerdo quién la pueda tener, pero quedó bastante apañado. Cuando fuimos haciendo una gira acústica que hicimos por una cadena de tiendas, tú veías la gente y había gente que lloraba, había gente que se levantaba y aplaudía, había gente que había un momento de un solo de guitarra y gritaba. O sea, era un contacto con 200 personas, superhumano, que nos recordaba a Fuego de Campamento, que nos recordaba a... no sé, nos transmitió a todos mucho, mucho. De hecho, yo como técnico y los otros técnicos estábamos detrás y estábamos con los pelos de punta todo el tiempo y decíamos, oye, pues podíamos plantearnos algún día hacer algo. Se quedó en el aire y se empezó a trabajar lo de siempre, ¿no? En preparar un disco eléctrico, las canciones y tal. Pues en principio realmente lo que es el tema de hacer el acústico, venía como una especie como de hacer algo distinto debido a un poco a que había salido bien lo de
la experiencia esta de la FNAC. Entonces, se me iba a hacer una especie como de biografía, de reincidentes y tal, con un libro que hacían esta gente, los kickers, ¿no? Y entonces, bueno, pues acompañando ese libro íbamos a sacar un acústico con varios temitas, algo así en plan medio maquetilla, de llegar tal y cual, tocar, para dar una especie como de aportar, no sé, un CD con algo, con otro formato de reincidentes, desnudos ahí, digamos, de su guitarra eléctrica y su, sino simplemente con sus acustiquitas. Y entonces, al ver que esa maqueta, pues, que sonaba, te das cuenta tú que, oye, que esto suena, que esto queda brutal, que, oye, tú, esto hay que hacerlo en condiciones, oye, vamos a ver si esto lo podemos hacer mejor, tal, tal, hacemos más temas, lo curramos mejor, metemos otro tipo de, y nada, entonces empezó a crecer la cosa, de forma de que toda la gente, no solamente entre nosotros, sino la gente externa, incluso de todo tipo de gente y tal, pues, y yo, pues esto suena, ¿eh? En un sucio estante de la conciencia, guardo espejismos de otro color. Los sueños toman formas diferentes. Es mi otro mundo y es superior. Pero un viento helado acaricia mis venas. Busco las ganas para seguir. Lo bebo todo para ver si cuela. Más tarde aumenta eso de sufrir. Amarga habitación, sombras y desazón provocan a la soledad vestirse de rendición. Grabamos con Alfonso, que es amigo nuestro de siempre. Grabamos en la Alameda, que es nuestro barrio también casi de siempre. Y el estudio está muy bien y la verdad es que es cómodo para nosotros. Y creo que el resultado es bastante bueno. Nosotros mismos nos hemos sorprendido gratamente. Se ha grabado en digital, ya últimamente casi todo se graba en digital. Lo que pasa es que, bueno, se graba en digital lo que es el formato final, pero la mesa de mezcla y todo lo que, todos los previos de micrófono y todo esto lo hemos usado equipos analógicos y además de alta calidad, ¿no? Equipos a válvulas, que quizá además sea mucho más importante a la hora de grabar un acústico. Siempre el hecho de trabajar con instrumentos acústicos es más delicado que trabaja con instrumentos eléctricos o electrónicos, ¿no? Y hay que aprovechar mucho más lo que es la acústica de la sala, que es una sala que suena muy bien, ¿no? Yo concretamente vivo en la Alameda, así que muy cómodo, ¿no? Porque yo estoy concretamente a unos 45 o 50 metros, a 50 metros de mi casa. Y es cómodo, la verdad es que es cómodo. El estudio por fin ofrece unas garantías estupendas. Alfonso Espadero es un gran técnico. Juanjo Pizarro es productor nuestro de toda la vida y quién mejor que él, que nos conoce mejor que nadie para hacer esto, y además en el formato acústico mucho más, porque se ha convertido en un sexto reincidente, un músico de reincidentes de los que tiene que ir, y la labor de producción que ha hecho él, por supuesto, ha sido gigantesca. Con el silencio de la sociedad. Miguel, dime. Yo creo que el problema está en que después del trabajo pilla tu voz, porque cuando pille tu voz está de puta madre. El principio, el tono. El claro, sí, que sí, cuando sí, hay, porque, tono. O sea, empieza que no sabe dónde está y termina bien después. Si quieres podemos hacer una cosa, si quieres, el Juan que tiene una voz muy aguda, te ponemos una voz de Juan así como de referencia. Vale. A mí la otra vez también me hicieron eso. ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale, pues lo hacemos, ¿no? En vez de enseñar ni nada de nada, lo hacemos. ¡Con el silencio de la sociedad! ¡Con el silencio de la sociedad! ¡Ay, dolores! ¡Tapado en tu espalda, la tortura en tu mente! Cuentan una enorme ventaja, que es que Fernando abre la boca y es Fernando reciente. Entonces él, eso lo plasma, ¿no?
Pero eso es un poco todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el sentido de la proporción que tiene Manolo tocando la batería es fundamental. Manolo toca exactamente lo que tiene que tocar. Manolo probablemente ha sido el de todo el disco acústico el que menos problema ha tenido, porque él llegó y de momento tocó exactamente lo que había que tocar. Y nos asombramos todos, pero es porque él tiene esa capacidad intrínseca de él, ¿no? Barea es como la energía y intentar refinar Barea es más bien una tarea imposible, ¿no? Y está bien, ¿no? Porque está ahí, Juanjo toca la guitarra como la base asentada y Barea es la parte más loca que se mueve, ¿no? Y Fernando pues tiene esa energía que tiene y después toca el bajo. Y Candy es como... Candy aporta siempre lo mismo en los discos, bajo mi punto de vista, aparte de las canciones que le haga y que canta, le da como la chispa de personalidad que se lo lleva siempre. Candy, lo que haga te va a sorprender, siempre. Nunca esperarías que eso fuera a sonar ahí dentro, ¿no? Y tiene ideas que de repente las plantea y en principio cuando tú dices, eso no puede ser, eso no va a entrar, cuando lo mete, dices, tía, es verdad. Tenemos al ser, al hombre, al joven y al muchacho. Son ellos cuatro. Barea es el hombre. El que, digamos, tenía más experiencia, Fernando es el ser, el que llega gritando y llega... ¡Ah, hay que hacer espadas! Después está el joven, que es Marolito, y está el Candy, el muchacho. Yo creo que todos han crecido, de alguna manera han crecido en este disco, aunque ellos no le he hecho ni puñetero caso. O sea, ellos ya te digo que han estado una época en que ni le echaban puta cuenta. Era como un trámite más. Pero creo que todo el mundo se ha implicado y que está bien. No sé qué decirte, vamos. Lo básico, vuelvo a repetirlo, son las canciones, la actitud y el mensaje, y ya está. Líneas blancas por el suelo. La distancia, casi un consuelo. Yo creo que la elección de las canciones que han hecho ha estado muy, muy acertada. Porque no todas... En principio, cuando dices van a hacer un disco acústico, tú dices, bueno, ¿y qué canciones van a tocar acústicas, no? Porque ¿a dónde cómo te llevas eso al acústico, no? Y realmente las canciones, las versiones que han hecho están muy, muy bien hechas. Claro, también el mundo está como está y habla de muchas zonas donde ahora mismo a lo mejor pues no está tan candente, digamos, mediáticamente los conflictos, pero que siguen, en algunos casos más larvados, en otros casos menos. Y el mundo, la verdad, es que anda girando en torno a una espiral de violencia donde hay mucha violencia, digamos, estatal o colonialista o imperialista, y también existe ese debate sobre lo que significa la violencia para defenderse de eso. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. El tema de Silvio, yo lo propuse porque, bueno, es un tema que siempre a lo mejor hemos tocado cuando éramos pequeños, ¿no? Y todo el mundo lo conoce un poco así de la época dorada de la trova cubana, ¿no? Y bueno, retomarlo y adaptarlo un poco estaba interesante. Es un tema que siempre me ha gustado. Lo propuse y a esta gente les pareció bien. A ver si logramos darle un punto, no sé, por lo menos como el que tenía Silvio, que ya es mucho. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor.
intenté, bueno, meter uno de estos temas nuevos que estamos haciendo para el eléctrico, uno de ellos era este. Pero este tema, realmente para lo que es el formato eléctrico, como que me daba a mí, como que no entraba, porque era muy lento, era con acordes muy disonantes, a lo mejor para el... Entonces, claro, ya que se abrieron las perspectivas de hacer algo acústico, digo, a ver si en un momento podría entrar lo que es este tema solamente con una acustiquita, lo que es un bajo, una batería simple y en plan, en fin, lo más simple del mundo, ¿no? Pues eso a nivel de música, a nivel de letra, pues realmente también te coge ahí pues a 4 días del tema este de los atentados. Y quieras o no quieras, cuando empiezas a escribir, que tienes que escribir una letra para sacar la letra de lo que es la música, un poco estás ahí orientado a ese tema, ¿no? ¿Qué bueno, llevaré? Es que yo no me entero, ¿eh? ¿Cómo coño es? Empieza aquí por aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Y luego, lo que cambio es luego re. Y luego pasa mi menor, sol menor, re, la, re. Y el cambio en si bemol, o sea que... ¿Vale? Y el ritmo, a ver, toca un poquito, a ver, como sí. El silencio, camino del asunto, huyendo de ti mismo, buscando un refugio, para no ver la realidad. Llorar, pa' qué sentir, pa' qué soñar. Tienes frío, cayendo en el vacío, vomitando miedo, mil hierros retorcidos. Preguntándome que no sea él, dime que no es él, miénteme, dime que no, por favor. ¿Cómo estás? Vengo a verte, quiero un rato pa' charlar. Cuesta aún reconocerte tras la última andana. Allí aguantando las mamonas que ya están todos acá. ¿Y te vienes y te vas? Sí, estoy una semana y ya he venido a ver a mi niño, sí. O sea, aquí una semana y me voy. Yo lo veo yo, mojo yo. Sensible al viento y al dudar. Valladolid es casi mejor porque hay más gente. O sea, vive mejor. O sea, quiere decir que los aforos pueden ser más. Y luego Segovia está aquí, o sea, yo qué sé. Sí, pero Quique no puede. No puede, ¿no? Para que me des esa. Tenemos sábado en Bilbao y luego Madrid el domingo. El CC un día antes. Y hace una especie como de. Claro, un sitio así, de más pequeñito. Claro, pues viene ese bien. Ser. Llega el anochecer. Dinero o placer, todo a distorsionar. Más, reírme sin parar, llegar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy. Me escuece la conciencia cuando dan las dos. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad. Hablar.
dejando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. Ves, mis ojos son mi fe, tu sexo sabe a miel, empieza a clarear. Alarde de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia. Son de amores. Anda, y este es. ¡Ah! Lo escucha. En mi casa no, te la sabe. Me la sé. Me sé más de una. Por cojones. Me sé más de una. Anda, ahora una de Fran Perea. De Fran Perea también, te la canto. Venga, cántamela. No me acuerdo. Bueno, Reincidente para mí es realmente mi otra familia, ¿no? O sea, empezó siendo un grupo de gente con el que trabajaba y me sentía muy a gusto. Conseguí uno de mis objetivos, que era realmente poder trabajar con un grupo de rock. Y empezó siendo eso, y conforme fuimos conociéndonos y fuimos congeniando, pues realmente se ha convertido en una familia mía. Tengo dos familias, una la de mi casa y otra son ellos. Reincidentes, pues es una manera de vivir, ¿no? Siempre viví al límite, siempre viví en un punto en el que no sabes si te va a caer al vacío o si te va a ir abriendo camino nuevamente, ¿no? Entonces, digamos que siempre una experiencia que te da mucha motivación, la verdad. Pues para mí Reincidentes es una parte de mi vida, una parte muy importante de mi vida. En el momento en que decidí meterme con este grupo de locos, pues creo que asumí que yo estaba igual, con el mismo chinazo dado que ellos, y que si no lo tienes ese chinazo dado, la verdad es que no podrías estar dentro, y teniéndolo pues lo llevas muy bien, y es una parte de mi vida que creo que será larga. No sé, ¿qué puedo decir que no hayamos dicho ya con una canción o con o con la música, con una actitud o con una forma de vida, ¿no? Es lo más difícil, sigue siendo mantener el rumbo, ¿no? Mantener el timón, ¿no? Y lo más fácil es hacer canciones, hacer música, ¿no? Es algo natural, casi, es algo ya, en este momento es algo que sale solo. Es una forma también de entender lo que es el trabajo, lo que es entender también el compromiso, por ejemplo, de entre nosotros, la amistad y sobre todo el creer que cuando hace 18 años tuvimos la idea de decir aquí, todo por asamblea, aquí somos todos, que ya luego buscamos la fórmula legal de ser cooperativa, pero eso ya es por legalismo, digamos, ¿no? Pero lo que es el que todos seamos todos, no hay nadie que sea más que nadie, sino que cualquier voz, cualquier voto sobre cualquier cosa, seamos todos por igual. Y ese tipo de funcionamiento comunitario, de lo que es el socialismo asambleario, que hace 18 años pensamos, cuando resulta que a lo mejor que tenía, que te digo, tipo, que era súper joven y pensaba que eso, y que eso nadie lo haya podido destruir, eso es lo más bonito que hay. Suponiendo que si Reincidentes va a cumplir estas Navidades 19 años y yo justo por ahí 38, si divides 38 entre 2, pues la mitad de tu vida.